buenos días de lunes y bienvenidas a un nuevo blog. Presenta una semana intensita porque tengo que hacer muchas cosas. Hoy además retomo las clases de natación, cosa que me pone muy contenta porque mi espalda me lo está pidiendo a gritos. He sacado a Perry, he desayunado, me he lavado la cara, me he puesto el bañador, así que nos vamos ya, que es lo que os digo, empiezo la clase ahora en un ratito. Y os voy enseñando como siempre esta semana, que ya os digo, creo que va a ser de hacer bastantes cosillas. Como esta mañana iba a natación, me he echado un poco de protector solar y ya está. Así que nada, voy a hacérmelo ahora, que me noto la piel como súper sequita. Además, he estado haciendo bastantes cosillas. Me he levantado prontito esta mañana porque tenía la clase de natación a las 11, que ahora os cuento que me he cambiado de turno. Eso, como tenía la clase de natación a las 11 y hoy no tenía coche porque solo tenía que dejar a mi hermana X, me tenía que ir en autobús, así que tenía que salir antes. Pues me he levantado bastante pronto, después de que he pasado una noche de cacafuti. Pero me tenía que levantar, era lo que había. Tenía que sacar a Perry, tenía que prepararme las cosas para la natación, tenía que desayunar, tenía que recoger algunas cositas aquí en casa. Me ha dado tiempo a todo, muy bien. Luego el autobús no pasaba porque mi barrio está en obras por todos lados y el pobre autobús había zonas por las que no podía pasar. Entonces, hasta que le permitían el paso, etcétera, etcétera, ha tardado una puñetera barbaridad. Cuando he llegado a casa era súper tarde porque a la vuelta me ha pasado exactamente lo mismo y como me he tenido que quedar allí un ratito más para cambiar el turno, pues al final entre unas cosas y otras he llegado tardísimo. Hemos comido lasaña de ayer que me sobró, he estado haciendo el bizcocho para la tarta, el relleno, me he echado la siesta. Eso últimamente parece que nunca falla, pero es que de verdad, o me duermo o me voy arrastrando por la vida, es que no sé qué me pasa últimamente. Bueno, sí lo sé. Un bebé. Y nada, lo que os digo, me voy ahora a la última clase de preparación al parto. En verdad me da pena terminarlas porque significa que ya queda poco. No me da pena terminar con el embarazo. De hecho, tengo ganas de que ya Vega nazca, esté con nosotros y tal. Pero bueno, no sé, al final es como una etapa que se cierra, ¿no? Por así decirlo. Pues el terminar las clases de preparación al parto es un poco eso, el inicio del fin del embarazo. Y lo que os decía de natación es que yo cuando me apunté a los intensivos de verano, que son durante 15 días todos los días, había como varios grupos. Entonces, claro, yo fui hábil y vi el número de plazas que estaban ocupadas en cada grupo que se puede ver y me apunté en el que menos gente había. Bien, pues era mentira. Y resulta que nos han juntado a todos en el mismo grupo. Resumen, somos ciento y la madre ahí para nadar, sumado a que en el resto de calles hay más grupos que encima son infantiles. Entonces me he pasado toda la hora de natación más pendiente de que nadie me soltase una patada por mi calle, por la de al lado, por delante y por detrás, que de nadar. Así que según he terminado he salido a hablar con la administración para cambiarme al grupo de embarazadas, que en principio yo no me apunté al grupo de embarazo porque son ejercicios, no es natación. Y a mí lo que me gusta es nadar, pero ya os digo, o sea, inviable, estando casi de 9 meses, o sea, no. No me apetece estar pasándolo mal en natación, o peor, que pueda llegar a que alguien me dé una patada o algo así, no me apetece. Así que nada, me he cambiado, que por un lado, guay, ¿no? Porque al final voy a ir con más mujeres embarazadas y siempre lo adaptan como un poquito más. Pero el horario me mata porque es de 1 a 2 de la tarde. En fin, ese ha sido mi drama de hoy. Que todo sea eso en la vida, ¿sabes? Máscara de pestañas y estoy listo para el parto. Así que nos vemos luego cuando vuelva. Ya hemos vuelto, ya estoy en casa. Se acabaron las clases de preparación al parto. Hoy era la última, como os he dicho.
ha sido muy interesante. Hoy hablábamos un poco de lactancia, materna exclusiva, biberón, bueno, X, así un poco de todo. Nos han pintado también las barriguitas, hemos mapeado nuestra barriga. Bueno, yo me he tumbado y el señor Tarabeta ha tenido que mapear mi barriga y pintarme. Ha sido muy gracioso, la verdad. Así todas las mamis y papis que estábamos nos hemos reído bastante. Porque claro, salía cada churrillo ahí pintado, importante. Pero bueno, luego han venido también de Dodot a, pues eso, a darnos una charla de Dodot. Oye, que yo he alucinado porque nos han hecho una prueba allí con una jarrita, como en una cinta absorbente. Y yo no sabía de verdad que los pañales chupaban tanto. He alucinado muchísimo. Y nos han dado también un paquetito de toallitas de las Aquapur esta, que justamente las estoy mirando por Amazon. Las tengo metidas en la cesta de Amazon esperando al Amazon Prime Day, a ver si ponen alguna ofertilla y cogerlas, porque justamente las que quería coger eran estas. Aunque en casa eso no creo que las use, pero bueno, para tener toallitas así de cara si salimos a algún sitio, pues para tener. Así que nada, eso, la verdad que ha sido una clase guay. Para terminar, voy a ducharme, voy a hacer la cena. Hoy quería empezar a editar el vídeo del domingo, no lo he hecho, así que muy mal por mi parte. Y voy a dejar también la tarta montada ya por capas para que se enfríe y mañana ponerle el frosting y terminarla, porque la verdad que no lleva mucha deco. Es muy cookie la tarta, pero no lleva mucha deco. Frosting así de colorines y unas florecitas y poco más. Así que genial. Buenos días de martes, sí, de martes. He sacado a Perry, he puesto a hacer la comida, tengo también batiendo, no sé si lo escucháis, la mantequilla para ablandarla y poder hacer el frosting para la tarta. He estado editando también un ratito y voy a terminar de hacer el tema frosting porque me toca irme a natación. Es verdad que los días que tenía pilates no quería ir a natación, más que nada por no sobrecargarme, pero como ayer me cambié al grupo de embarazadas, pues quiero ir, pues más que nada para conocer al profe, etcétera, etcétera. Así que nada, eso es lo que vamos a estar haciendo esta mañana. Y poquito más, la verdad, tengo mucha pereza encima, tengo que colocar algunas cosillas en la habitación, de verdad. Soy un desastrillo. Para las que me decís, ¿qué organizada eres? No soy nada organizada. Siempre voy dejando desastrillos allá por donde paso. Pero bueno, por suerte son rápidos de colocar y de organizar. Vamos a poner ojo en el día. Tardísimo a natación. Espero encontrar hueco, si no, llego tarde seguro. A natación no, a pilates. Madre mía. Buenos días por la mañana. Aunque no lo habréis visto ni lo habréis notado, por la magia de la edición, llevo 2 días sin grabar absolutamente nada. Es decir, desde que os grabé lo de que llegaba tarde a pilates, no he vuelto a grabar nada. He estado estos 2 días con un asuntillo familiar de médicos y tal. Pero ya está todo bien, ya estamos tranquilos y ya podemos continuar como si no hubiese pasado nada. Cuento cositas para haceros una actualización. Ayer tuve la última analítica del embarazo y de ahí, como tenía un poquito de tiempo, me fui a comprar algunas cosas que necesitaba, que tenía anotadas en la lista, pues para la bolsa del hospital, etcétera, etcétera. Hoy se suponía que tenía también la última clase con el fisio de la Seguridad Social, pero ayer eran las 5 de la mañana y yo estaba despierta, así que no he ido a la clase del fisio, pero como también tengo luego natación, a esa sí que vamos a ir. Porque espero que para la hora de natación se me haya pasado a mí el sopor este que tengo en la cabeza, que es que tengo la cabeza embotadísima, claro, de no haber dormido. Ayer además se me rompieron mis sandalias favoritas. Las tengo desde hace un montón de años, son de piel, son súper cómodas. Y ayer andando me tropecé, casi me rompo la boca en la calle, y se me rompieron. Así que lo que voy a hacer en el día de hoy es ir a despertar a Perry y me voy con ella directamente al zapatero para que no se me haga tarde, a ver si me las pueden arreglar, porque me encantan esas sandalias, o sea, son mis sandalias. Y me quiero pasar también por la farmacia que tengo aquí cerquita de casa, a ver si me da tiempo de hacerlo todo en esta mañana antes de mi clase de natación. Skincare hecho, voy a ver qué me hago en el pelo, que lo mismo no me hago nada y me voy así. Y vamos a por lo más importante, que es despertar a Perry. Chicas,
mi gozo en un pozo. Me ha dicho el zapatero que eso no se puede arreglar porque se me han rajado de tal manera que tendría que desmontar toda la suela, ponerle como un aplique de piel, meterla por dentro, volverla a cerrar, que lo que me va a costar para como tengo las sandalias, no me va a compensar, porque son unas sandalias que tienen como 8 años fácilmente, 7, 8 años, no lo sé. Entonces, que por muy cómodas que sean, las tiré a la basura. Voy a mi pesar porque son mis sandalias. Vuelta a casa, voy a dejar a Perry y me voy, lo que os digo, a la farmacia y hacer quehaceres. Ya he vuelto, chicas, qué calor hace. Ya me he puesto el bañador porque tengo clase de natación. He dejado también la comida haciéndose y me voy a ir ya, que me vuelvo a bajar en autobús a ver cuánto tardo. Luego os enseño todo lo que he cogido y todo lo que tengo acumulado de estos días de atrás, que son bastantes cosillas. Seguimos haciendo recados. Por lo menos ya he vuelto de natación, he comido y me he echado una siesta. Estaba muy destruida, la verdad. Y nada, nos vamos ahora, lo que os digo, a seguir haciendo recados, que tenemos que ir a llevar una cosa a correos para devolver. Voy a devolver también la funda nórdica que os enseñé de Vega la semana pasada, pero porque he cogido lo mismo, pero en colcha, el mismo estampado, es lo que os digo, que es justo que enseñar muchas cosas. Pero bueno, luego cuando llegue a casa, si no es muy tarde, os las enseño, y si no, pues mañana, que no pasa nada. Así que nada, vamos a hacer eso, las devoluciones, y a ver si nos tomamos algo fresquito para no derretirnos con los 35 grados que hace ahora mismo. Os cuento cositas mientras baja el señor Tarabeta, que ha subido a por lo de correos. La verdad que las clases de natación se me están quedando un poquito cortas. O sea, sé, yo en temporada ya sabéis que voy a nadar 2 días por semana y son clases de natación como tal. Quiero decir, vas a nadar, a hacer deporte, a hacer largos. ¿Qué ocurre? Que como me he metido en las clases de embarazadas, pues no nadamos. Hacemos ejercicios, pero claro, ejercicios pues muy light. Hoy, por ejemplo, nos han dado un churrito y teníamos que hacer movilizaciones con las piernas. Luego que sí, unos larguitos así hacia atrás para bascular un poquito. Que a ver, está bien. O sea, si no has nadado nunca y estás embarazada, pues es algo que está bastante guay porque te moviliza. Pero claro, yo por ejemplo, que estoy acostumbrada a nadar, pues siento que voy como si fuese a echar el rato a una piscina. O sea, como si fuese a estar en remojo un ratillo para quitarme el calor. Pero bueno, es lo que hay, son 2 semanillas, solamente me queda la semana que viene. La verdad, no creo que me vuelva a apuntar al intensivo los otros 15 días porque para hacer esto pues no me apunto. Ya tengo aquí al señor Tarabeta, así que nos ponemos rumbo a los recaditos. Hoy es viernes de recaditos. Chicas, me voy a desmaquillar y me voy a pegar un duchazo. Me voy a hacer un poquito de skincare, que básicamente va a ser crema hidratante, porque tengo tanto calor que no me apetece echarme nada en la cara. Al final no me ha dado tiempo a enseñaros las cositas, pero me he comprado un par de cosas más esta tarde y me he comprado un jersey. Oh my god, sé que con el calor que hace me vais a decir, tía, estás cucú de la cabeza. Lo sé, pero yo aprovecho siempre las rebajas para comprar ropa de la estación contraria porque se queda súper barata. Y me he comprado un pedazo de jersey en Zara por 10 euros, súper, súper bonito. Sé que no lo voy a poder estrenar hasta dentro de unos meses, pero ya lo tengo, o sea que perfecto. El caso, que tengo mucho calor, que me voy a meter en la ducha, me voy a lavar la cara, me voy a ir a dormir y nos vemos mañana. Buenos días de sábado con muchísimo calor. Tengo el ventilador puesto porque si no me va a dar un jari. Ya he desayunado, ya he sacado a Perry, ya me he hecho el skincare. Me tengo que poner a limpiar y hacer cositas de casa varias. Pero os voy a enseñar todo lo que he ido acumulando estos días y así ya me lo quito de en medio. Aunque debo decir que esta tarde vamos al Corte Inglés, si todo va bien y nada cambia, para terminar de comprar un poco todo lo que necesitamos para Vega, que sí, aún faltan cosas. 9 meses y aún faltan cosas. Pero esta tarde, en principio, se debería de quedar todo ya finiquitado, finiquitadísimo. El caso, que os voy a enseñar todo lo que tengo, así ya lo voy quitando un poco de en medio. Fui a Primark el otro día. Esto que os voy a enseñar no es para Vega, es para mi sobrina. Pero es que mirar, ¡ay, que me muero! Se va a la playa y le he cogido estos 2 bañadorcitos. ¿Se los va a poner? Pues probablemente no, porque es un bebé enano, pero... No me digáis que no es gracioso. Llamamiento a mi familia para cuando esto le quede pequeño a mi sobrina, retorno.
Cogí también esta alpaca, que esto sí es para la habitación de Vega. Sé que es una tontería, es un peluchito, es de decoración, pero de verdad que me encanta. De hecho, no sé si sabéis quién es Alexandra Pereira, Lovely Pepa. Tiene una gigantesca y tiene esta también. Y es que yo me acuerdo que cuando se la vi a su hijo, dije, si algún día tengo un bebé, necesito esta alpaca. Pues la encontré de pura chiripa el otro día en H&M y la cogí, porque de verdad que me parece buenísima. Mirad qué cara más tierna tiene la alpaca. No me digáis que no. Chorradas varias. Una de mis hermanas le compró este Dudu con un burrito. La verdad que es súper suavito, tiene un tacto de gasa que me encanta. Y por favor, la cabeza del burrito no puede ser más mona. No teníamos ningún Dudu y lo vi y me encantó y se lo cogió mi hermana. Luego, en Primar, el día que le compré los bañadores a mi sobrina, compré esto para Vega. Han sacado una colección del Rey León y yo, que soy súper fan de todo lo que sea Disney, ya lo sabéis porque le compré un pijama de Mike Wazowski también. Lo vi y dije, ¿qué? Me lo llevo. Lleva el baberito, el body con Timón y Pumba, y luego lleva este pijamita de aquí, que este, como es de manguita larga, creo que me lo voy a llevar al hospi, que nos recomendaron echar un par de manga larguita. Por cierto, todavía no tengo la ropa de la primera puesta. Sé que primera puesta se llama a cuando nacen y les visten, pero para mí una primera puesta no es eso. Para mí una primera puesta es la ropita que llevan cuando salen del hospital, que yo lo llamo primera puesta, porque sí, porque me apetece. El caso que todavía no tengo esa ropita, y es que por más que busco, se me queda todo o demasiado pomposo o demasiado... Me voy a la playa, claro, es lo malo de agosto. Así que nada, estoy en busca de captura, eso me falta. Y yo me cogí para mí en Woman's Secret dos camisolitas así abiertas, súper monas. Una es esta, que tiene un estampado, es que no es de leopardo, tiene un estampado de manchas así en verde, rojo, tal. Me pareció monísima, súper fresquita. Esa verde sí que la tenían más como camisola de playa. Y esta que os voy a enseñar la tenían más de pijama, pero sinceramente, yo es que con esto salgo a la calle. Mirad qué mona. Igual, es como una camisa así grandota, de colorines, lleva rosa, azul y amarillo. Me encanta. A ver, a lo mejor salir a la calle y ir a hacer la compra al Mercadona, no, pero esto para ir con un bañador debajo por la playa, o sea, por favor. Me parecieron ideales, pues estas dos me cogí. Ayer hice una segunda vuelta por las rebajas y la verdad que sigo sin encontrar nada. Ojo, sí encuentro cosas, pero con este tripón, como no sé cómo se va a quedar mi cuerpo, pues obviamente no me estoy volviendo loca a comprar. Pero lo que os dije, este jersey, y amigas, un jersey de este tipo a 10 euros, no lo encuentro yo en invierno ni en el Shein, ¿sabes? Es de Zara. Es súper bonito, lleva aquí como estos calados, lleva como cuello alto pero no queda ceñido, queda así como anchito, no sé, tiene un rollo súper guay, la lana que tiene me flipa, y ya os digo, se quedó a 9,99, o sea, yo para este tipo de cosas sí aprovecho las rebajas. Además es un jersey anchito, un poco Versailles, un poco el rollo que yo llevo siempre, y sé que esto me lo voy a poner sí o sí, es un poco igual que la sudadera que me cogí en Stradivarius el otro día. Así que me lo pillé, pero en verdad no me he pillado nada más. Estoy detrás de las sandalias negras que junté ayer, que caput, que no se pueden arreglar. De hecho, las tiré a la basura volviendo a casa. Así que nada, a ver si encuentro unas, que creo que me va a costar un poquito, porque soy un poco especialita para las sandalias. Porque tienen que ser cómodas, que me sujeten el pie, que no me aprieten, tal cual. Y eso es un poco complicado de encontrar. Sin gastarme 200 euros, claro. Fui a Zara Home a devolver la funda nórdica que visteis que le cogí a Vega para su cuna, básicamente porque la había en colcha, es decir, la colcha es exactamente el mismo estampado que la funda nórdica, pero a mí la colcha me gusta más porque me da la sensación de que viste un poco más la cuna. Lleva como el cortecito este en los filos con los pespuntes y tal, y ya os digo, el estampado es exactamente igual que la funda nórdica, lo único que en colcha. Y aproveché y cogí la chichonera a juego. La otra vez cuando fui no la tenían y la verdad que la vimos y nos gustó, así como para tener todo el set de chichonera y colcha a juego, y se la cogí también, igual, exactamente el mismo estampado. Y queríamos coger también algún arrullito, alguna mantita fresca de verano, de punto. Sabemos que no la vamos a tapar mucho, pero bueno, los ventiladores, los aires acondicionados cuando vayamos a algún sitio, etcétera, etcétera, pues queríamos tener como, ya os digo, como un arrullito así de verano. No es que sea muy grande, pero lo dicho, para lo que es me gustó. Tiene así como este tejido caladito de punto y la verdad que el dibujo que hace me pareció súper mono. Todo de rebajas. Este costó 15,99, que me pareció que estaba muy bien de precio, y además para dejarlo así como encima de la colcha, en la cunita, un poco tipo cubrepiés para cuando la cunita esté hecha y tal y vestirla, me parece que quedan ideales. Y este bolsón de aquí es porque fui a la farmacia, y lo peor es que no es ningún caprichito, no es como la alpaca, que la compré por el
puro placer de tenerla, sino que todo lo que hay aquí son cosas como súper necesarias. Compré compresas postparto, una esponja de estas naturales, braguitas desechables, suero fisiológico en bote, suero fisiológico en monodosis, un sacamocos, jeringuillas para los mocos, gasas, yo qué sé. Pues un poco todo lo que te dicen que un bebé necesita. Pues yo me hice una lista, fui a la farmacia y le dije, quiero todo esto. Nena, cuando me dijo el precio dije, joder, que no pasa nada, nena, lo que hay, pues yo lo pago. A mí me dijeron, necesitas todo esto, pues yo voy y lo compro. Y así yo ya me quedo a gusto sabiendo que tengo de todo para cuando Vega quiera nacer. Que espero que sea más pronto que tarde. Creo que no me dejo nada por enseñaros. A lo mejor sí, no lo sé. Creo que no. Pero bueno, el caso que en principio con esto y con lo que cojamos esta tarde, creo que ya lo vamos a tener todo. Así que va a ser momento de poner lavadoras, guardar cositas y sobre todo hacer las bolsitas del hospital, tanto la mía como la de Vega, que no las tengo hechas. Y creo que ya va siendo hora. Porque cada vez que hablo con alguien me dice, ¡qué poquito te queda! Y yo, ya, 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 ya. Y quiero tener las bolsitas del hospital hechas. Pero quería esperarme también a tener todo comprado para no dejarme ahí cosillas en el tintero de, ah, pues falta no sé qué. Digo, ya lo compro todo y arreando. Pues listo, voy a recoger todo lo que he sacado. Voy a dejar de procrastinar con la excusa de grabar vídeos. Voy a recoger también el resto de mi casa, que está, que mejor ni os la enseño. Ya después de eso me pegaré una duchita, descansaré un ratito, que hoy nos vamos a comer a casa suegris. Hemos conseguido que salga de debajo de la manta y ahora ya solo se tumba encima. Próximo paso, quitársela. Creo que eso no lo vamos a conseguir nunca, pero bueno. Hemos comido, chicas, nos vamos al corte. Me he vuelto a poner este vestido, que últimamente es el único con el que me veo bien. Ahora os enseño qué cogemos. Skincare nocturno. Si escucháis algo, es que tengo aquí al señor ventilador. Es súper tarde, pero es que hemos estado toda la tarde en el Corte Inglés. Hemos llegado un poquito tarde a casa y no tenía el vídeo de mañana terminado, y como me gusta subirlos más por la mañana que por la tarde, aunque si no me queda más remedio lo subo por la tarde, pero bueno, que me he puesto a editar, me he liado y no me he dado cuenta de la hora. Hemos comprado en el Corte Inglés una cantidad de cosas brutal. En verdad íbamos a por la cuna y a por la silla del coche, que las teníamos fichadas pero no compradas, y al final nos hemos puesto a mirar cositas, y como están las rebajas, pues la verdad que se quedaban bastante bien de precio. Así que entre unas cosas y otras hemos comprado, ya os digo, bastantes cositas. La cuna, la silla del coche, el colchón para la cuna, el colchón para el carro, los protectores para los colchones, sabanitas, yo qué sé. Ah, hemos comprado también un termómetro de estos así de distancia, que no teníamos. ¿Qué más? No sé, un montón de cosas, ya os digo. Creo que justamente ha sido esta mañana cuando os decía que todavía no tenía como la ropita de Vega para salir del hospital. Pues la hemos comprado también, que es súper mona, es súper sencillita. No os esperéis nada del otro mundo, porque no soy yo muy pomposa. Pero bueno, nos ha gustado mucho tanto al señor Torabeta como a mí. Hemos cogido también un par de cositas más de ropa. Eso pasa por ir con las abuelas a comprar, también os digo, En fin, que hemos hecho los deberes esta tarde muy bien. Ya solamente nos quedan un par de cosillas que son de Amazon, que en verdad nos estamos esperando al Prime Day, que es la semana que viene. Pues es una la flota y tienen más descuento. Que no, pues las cogemos igual y ya está. Pero bueno, lo que tenemos que coger ya en Amazon son chorraditas. O sea que todo lo grande, todo lo gordo, todo lo necesario lo tenemos. Perfecto. Eso sí, ya os lo enseño mañana, porque las horas que son, no. Mañana además he quedado a desayunar con mi amiga Silvia y luego por la tarde vamos a ir a ver a mi sobri. O sea que bueno, mañana tengo un día guay. Pero yo saco un ratito y os enseño las cositas que he comprado, que tengo en casa, porque hay otras que hemos preguntado que si nos las podían enviar, porque yo que sé, la silla del coche es una caja súper voluminosa, la cuna también y tal, y nos han dicho que sin problema, que hacían como la compra para que nos llegase a casa. O sea que nos llegará en estos días que viene, pero bueno. No sé por qué tengo la sensación de que este vlog está quedando como un poco locurilla. Ya cuando lo edite lo veré, pero es la sensación que me está dando. Entre los días de paroncillo que tuve que os expliqué y tal, no sé, es un poco la sensación que me da. Que me voy a ir a dormir
y que nos vemos mañana. Buenos días de domingo. Acabo de llegar a casa, me he puesto el pijama, me he recogido el pelo que tenía mogollón de calor y no os he grabado nada hasta ahora mismo porque he quedado con mi amiga Silvia, que me ha dado una súper buena noticia, y hemos estado toda la mañana piqui 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 y no he grabado, pero vamos, he desayunado, hemos dado una vueltita, me he comprado una chaqueta que luego os la enseño, me ha regalado un conjuntito para Vega monísimo con unos patitos, de verdad, muy 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 cookie, y poquito más. Ya os digo que he estado toda la mañana con ella hablando, poniéndonos al día. Y he ido también a hacer la compra, que en lugar de ir al Mercadona he ido al Alcampo, porque hemos ido a un centro comercial que tenía Alcampo, así que ya he comprado lo que me hacía falta, que eran pocas cosas, pero bueno, ya me lo he quitado de en medio. Así que como lo tengo todo por aquí esparramado, os lo enseño como siempre mientras lo guardo. Como sabía que se me iba a hacer tarde, iba a llegar a casa con la hora muy justa para comer, he comprado un pollo asado, que de hecho tengo ahí arroz cociéndose para comérnoslo con el pollo asado. Por cierto, ayer en el Corte Inglés me compré también esta olla, las compras de Mari, ya lo sabéis, de la marca Bra, que estaba rebajadísima y me costó 23 euros. Me la cogí básicamente porque es chiquitita pero alta, porque siempre me pasa, o sea, yo tengo los cazos y las ollas, pero son como bajitas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que cocino algo que ese cazo se me queda muy pequeño, pero esa olla es como muy grande y necesitaría algo más alto. No sé si me estoy explicando. El caso, que encontré esta que no es muy grande, o sea, mirar mi mano, es de 20 creo, pero sí que es alta, entonces como que me pareció perfecta, ¿sabéis? Para hacer determinadas cosas. Soy feliz con una olla nueva y sigo con la compra. Además del pollo, he comprado como siempre leche, me he cogido estas mini galletitas de dinosaurios, me flipan estas galletas y en mini nunca las he comido, así que he dicho, pues para comérmelas con leche, muy ricas. Frutos secos varios, almendras, nueces y cacahuetes. Regañas. De embutido y tal he comprado muy poquito, jamón de York y queso en lonchas. La semana que viene tengo tarta, así que he cogido nocilla blanca o Nutella blanca, chocolate y queso Filadelfia. Estos panecillos que son crackers, pero son como esta obsesión que me dio de comer en el Mercadona que sabían a pizza, pues son ese rollo. Aceitunas de manzanilla, vino blanco para cocinar, he cogido de fruta kiwis, manzanas, plátanos y melocotones. He de decir que he comprado súper poco porque no era nada apetecible la fruta que tenían y la verdura muchísimo menos, así que digo, bueno, a 2-3 días para ir tirando vale y ya me pasaré por Mercadona o por la frutería esta semana para comprar más cosas, porque de verdad que es que veía la fruta y decía, puff, de hecho los plátanos están para comérnoslos hoy. He cogido también naranjas, que igual, o sea, he cogido naranjas de mesa porque las de zumito eran así, o sea, eran mandarinas. Lechuga, iceberg y rúcula, zumo de melocotón y pan de molde. La verdad que no compro mucho. Vamos a comer, que yo creo que el arroz ya está hecho, entre que he guardado la compra y tal. Y luego, antes de irme a ver a mi sobri, que ya os dije ayer que la iba a ver hoy, la pienso achuchar. Sí, la pienso achuchar. Os enseño lo que me ha regalado mi amiga Silvia, lo que me he comprado. Y bueno, en general ya sabéis que os voy enseñando. Me estoy vistiendo, que nos vamos ya a ver a mi sobri. Por cierto, tenía este vestido guardado que me lo compré para la comunión de una de mis sobrinas y lo he visto en el armario y es súper fresquito y he dicho, voy a probar a ver qué tal con la barrigota. Es bastante larguito, pero bueno, queda mono, ¿no? Lo voy a dejar puesto. Es de Shane también. Y en verdad yo había encendido la cámara para enseñaros esto, que es lo que me ha regalado mi amiga Silvia. O sea, por favor, mirad qué conjuntito. Tiene pollitos amarillos. Es esto de aquí y lleva el gorrito, por favor. Me parece adorable. Es que todo lo que es pequeñito me parece adorable y monísimo. Así es. Y me he cogido esta sobrecamisa en lefties, que es así, vaquerita negra. Sí, todo lo que me estoy cogiendo es de invierno, pero obviamente para verano, con esto, poco. Cuando me veis la sobrecamisa vaquera o otra que tengo verde, me soléis preguntar por ella. Pues la verdad que la mayoría me las cojo en lefties. Ya os digo, me he cogido esta talla XL y me ha costado 9,99. Obviamente ahora mismo no, pero así remangadita y tal, para cuando llegue el fresco, me encanta. Lleva tachuelas por delante y por detrás. Y ya no tengo nada más nuevo que enseñaros por esta semana, que creo que es bastante suficiente, ¿no? Voy a arreglarme, que nos vamos a ver a mi sobri. Con el skincare nocturno. En verdad, el skincare de hoy va a ser esto. He estado viendo a mi sobri, bueno, en verdad he visto a todos mis sobris hoy, porque al final nos hemos juntado todos. He dado los bañadorcitos, de verdad, qué mona está. Es que está para comérsela, es que no os la imagináis. Tiene unos mufletitos, uff, súper achuchables, pero no le gusta que la achuche. En fin, que ha sido una tarde muy guay, con mis hermanos, con mis sobris, con mis padres, una tarde familiar. Me acabo de dar cuenta que al final
No os he enseñado lo que compré ayer en el Corte Inglés, que es la ropita de salida del hospital para Vega y tal. No me odiéis, de verdad, es que no sé ni dónde tengo la cabeza. Ya no os lo voy a enseñar en este blog, pero en el blog de la semana que viene os lo enseño seguro. Más que nada porque ya voy a dejar el blog aquí. Entonces, bueno, de verdad que la semana que viene os lo enseño. Y nada, chicas, lo dicho, aunque ha sido una semana un poquito rara con el paroncillo ese que tuve, espero que el vídeo os haya gustado mucho, que por lo menos os haya entretenido. Y nos vemos la semana que viene. Chao.